donde le podemos exponer a la comunidad lo que consideramos debe ser nuestro trabajo. En su periplo de campaña, el diputado Pedro Leyva ha llevado una apretada agenda que va desde los barrios más apartados de la capital del departamento y municipios hasta ronda de medios de comunicación. Bien, en esta noche tenemos un invitado muy especial, se trata del doctor Pedro Leyva, diputado de la Asamblea de Santander. Los barrios de Cúcuta han tenido la visita del diputado, donde las comunidades le manifiestan las inquietudes y peticiones para seguir fortaleciendo el desarrollo de la comunidad urbana. En materia de seguridad, se evidencian las propuestas. Porque no podemos permitir un muerto más y un robo más. La gente no quiere ni salir con el bolso a la calle porque tiene miedo. Entre las iniciativas en las que el diputado ha venido haciendo énfasis está el apoyo a los emprendedores y microempresarios que requieren de inyección de recursos para sacar adelante sus negocios. La idea es que ya que ustedes ya tienen una empresa constituida, podamos acompañarlas para que lleguemos a bancoldes y podamos conseguir unos créditos con intereses muy chiquiticos. O sea, chiquitico es que ni siquiera sea el 0,5 mensual. Tenemos que crear una fábrica, pero de alimentos. ¿Cómo vamos a ver hoy en día, por lo menos, soya, finca, todos esos productores de alimentos a 60 mil a 80 mil pesos el bulto? Ya nadie cultiva un marrano porque es más fácil que vos lo cultives y usted comprase el costo. O sea, lo mismo pasa con los huevos, lo mismo pasa con los pollos. El recorrido continúa por los municipios donde el diputado toma nota de las intervenciones de los ciudadanos, consolidando el trabajo para los próximos 4 años.